En esta seguimos comunicando temas relacionados con el servicio para que estés bien informado. 1. El valor del costo unitario del servicio se mantiene congelado desde el 17 de febrero y hasta el mes de julio. Este valor corresponde a la opción tarifaria aplicada por ESA y establecida por la CREC en resolución 058 de 2020. 2. Para facilitar la comprensión de la factura, los clientes verán en su factura el valor de la opción tarifaria y el valor del costo unitario calculado. Este último corresponde al costo real de los componentes de la factura tarifaria por cada mes, el que se aplicaría si no existiera la opción tarifaria. 3. Estos dos valores se relacionarán en el campo Componentes del Costo, para conocimiento de los clientes y usuarios, CU calculado, CU aplicado. 4. Cabe recordar que el valor de la tarifa depende de la propiedad del activo y del nivel de tensión al cual esté conectado el usuario. 5. Se debe tener presente que de acuerdo con el estrato se aplica el subsidio o contribución. 6. En la factura también se recauda el impuesto de alumbrado público, en algunos casos aseo y la compra de electrodomésticos. El consumo es el otro componente que determina el valor de la energía facturada. Seguiremos trabajando para iluminar los hogares de los más de 800.000 clientes de nuestra región. ESA, energía que une.